Buenas tardes, señoras y señores. A falta de 1:15 para que comience este cuarto partido que puede ser definitivo para los intereses de Coruña. Esperamos que para los intereses de los lucenses no lo sea. Les saluda Paco Rivera de la Cruz. A mi izquierda, Edgar Paz. Y un poquito más a mi izquierda, el profe de Azarta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez, ambientazo en el Pazo. Ya necesito las 4.500 personas. Yo creo. Que más o menos volveremos, el Pazos Deportes volverá a superar los 5.000 espectadores, tal y como sucedió en el partido del pasado viernes. Un partido este que va a ser de poder a poder, porque puede ser definitivo para los intereses de Coruña. Para el Brogan puede ser la despedida de la liga. Es decir, el Leima Coruña puede sentenciar hoy la eliminatoria. Al Brogan no le queda más remedio que intentar ganar para forzar el quinto partido, que se disputaría el martes en el Pazos Deportes de Coruña. Así que va a ser un partido intenso, por lo menos. Esperemos que, por lo menos por parte de Breogán, haya un poco más de calma que el partido pasado, que empezó muy, muy, muy nervioso. Sí, el inicio para Breogán va a ser fundamental. Sería muy bueno para sus intereses que lo tuvieran al nivel del segundo partido disputado en Riazor, donde llevaron la iniciativa, donde tuvieron acierto, donde tomaron buenas decisiones. Y Leima Basket Coruña, de la mano de Tito Díaz, que en toda esta serie ha sido capaz de llevar la iniciativa en cuanto a ritmo y a capacidad ofensiva, y a partir de ahí estoy convencido que el objetivo a más corto plazo es llegar a un final igualado de nuevo, donde la presión y la obligatoriedad de Breogán de llevarse el partido si quiere seguir vivo en esta eliminatoria pueda jugar en contra de los intereses de los lucenses. Breogán que yo creo que echó en falta muchísimo la aportación de Osvaldas Matulionis en el partido del viernes, que en ningún momento pudo estar como es habitual en él en el partido. Sí, de momento es un termómetro que podemos aplicar de manera clara al Breogán. Cuando él está bien, el Breogán ha sido capaz de ganar segundo partido en Riazor, y cuando él no ha dado el nivel que se le tiene que exigir y sobre todo el que es capaz de dar, pues el Breogán ha sufrido más. De entrada hoy en el quinteto, el Breogán ya muestra a Mamadou Sam, que hablábamos al final del tercer partido, que podría intentar, jugando como cinco abierto en ataque, castigar un poquito a Olmos. Pues la primera posesión va a ser para Breogán. Xavier, Pep Ortega, el balón lo tiene Dani López, muy recuperado ya de su lesión. Sigue botando Dani. Ortega, Xavier, falta, la primera va a ser cometida por Stelzer. Sí, la presencia de Sam lo que ha obligado es a Tito Díaz a cambiar los marcajes en su pareja anterior, es Beca Brunadas, precisamente para evitar que Olmos tenga que salir de su zona y de su área de influencia, que se encarga del hispano legales. Dani López con la bola, busca a Xavier, lo encuentra. Ortega liberado, lanza de tres, triple, 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 triple de Pepe Ortega. Y ataca y el balón va a ser primera falta ya de Mamadou Sam, que se queja de que no recibió ayuda a la defensa de Sergio Olmos. No, yo creo que sobre todo lo que tiene que tener claro Breogán es que sus hombres grandes tienen que correr la pista igual de bien que lo hacen los hombres grandes de Coruña, porque en esta acción la diferencia está en que Olmos llega ya con ventaja, puesto bajo en transición. Modarán tiene una línea de pase muy clara y un ángulo de pase muy sencillo, el balón entra y nuevamente al tiro libre, que es una tónica de esta serie. El Olmos que empieza la serie, el partido como el anterior, fallando el primer tiro libre y luego se hartó de meter. Segundo tiro libre. Lo convierte. Balón para Alex López. Ya lo tiene Dani. Que recibe la marca de Monaghan. Están allá en Leima Basket Coruña. 2-3. Alex. Xavier al triple. Falla. Intenta rebotear Mamadou Sam, pero se hace con la bola Alex Hernández. Stelzer, tiro de tres. Falla. El rebote para Monaghan. Muy bien, ahora anticipándose a Beca, pero Alex López la ha echado fuera. Va a ser posesión para Coruña. El balón lo tiene Monaghan. Quiere jugar, que bien ahora Xavier, a punto de cometer pasos. Alex, sola canasta, recibe falta, no la pitan.
Ahora es para Pep Ortega, que se va a canasta y ahora sí la pitan. Sí, irá a línea de tiros libres. La de Alex la vio un poquito más también clara, ¿no? La falta sobre Alex era un poquito clara. No sé si se le escapó el balón, me dio esa, sí, esa sensación. Desde aquí yo no lo vi. Al hacer el movimiento, sinceramente creo que no fue falta. Tampoco protestó, ¿eh? La de Ángel Hernández sobre Pep Ortega. Tampoco protestó el propio Alex. Tiros libres, Pep Ortega. Convierte el primero. Ahí va con el segundo. Lo convierte también. 5-1. Con la bola Ángel Hernández. Monaghan. Sigue Monaghan. Fue por todo aquí de taponar. Bien a Madusa. Me la ayuda de balones para Dani López. Se trastabillea. Juego ahora. Para Pep Ortega. Sacan para Alex López, está muy solo Chicharrero, finta el tiro, quiere penetrar, no, al final es para Mamadou Sam, que sí tira de tres, falla. Y se cae Mamadou. Stelfer al triple, falla, rebote para Xavier. Mamadou. Canasta de dos de Mamadou Sam. Está pidiendo pasos Tito Díaz y puede que no le falte razón. Sí, yo creo que hizo pasos Mamadou Sam en esa acción. Para mí son claros. Morales no lo considero así. Sumen dos puntos al marcador. Un Brogan que está buscando correr, intentando que sea él el que lleve el ritmo de partido. Y antes Monaghan, que no pudo finalizar una acción de bloqueo directo central, que es también donde están consiguiendo muchas ventajas. De hecho era franca, pero la ayuda, aunque llegó un poco tardía de Ortega, le hizo dudar y no finalizó la bandeja. Monaghan. Beca. Cinta el tiro. Hernández, de nuevo Monaghan, el triple Monaghan, convierte la canasta de 3. 7-4. Dani. Está Hernández marcando muy, muy de cerca y ahora le pitan falta. Sí, la segunda para él. Creo que no le importa gastar estas faltas a Ángel Hernández y a Tito Díaz, porque tiene una rotación exterior muy amplia. Es una labor de desgaste, claramente. Ángel no está en su mejor momento. Eso es. Ya lo hemos comentado, Avia tuvo el otro día muchos minutos, también los va a tener Jesús Castro, en definitiva, ahí tiene gente para quemar el Coruña. Alex López, muy solo del triple, tiro de tres Alex López, convierte el triple Alex López. Sí, es normal que Tito opte por pasar de, en este caso Monaghan, que era el emparejado para Alex López, el bloqueo de tercero de cuarto por debajo, pero le han dejado muchísimo espacio sin mucho tiempo para pensar. Exacto, y ahí Alex sí que es capaz de anotar, con un poco más de premura le cuesta más. Beca, que van a pitarle falta, pero yo creo que fue con el cuerpo más que con la mano, quizás, ¿no? Es falta clara. Sí, porque yo se le echó muy encima. Pero también están bien hacer estas faltas, ya de hacerlas. No, ni una canasta fácil. Exactamente. El problema de estas faltas es cuando, además de la falta, gastas la canasta adicional. Claro. O esa falta que haces. Para evitar un contragolpe y eres el último defensor y que metes la mano pero no la metes y que al final pues es 2-1, eso es lo que termina o falta o antideportiva. Oye, con balón por el medio es difícil que se pida la antideportiva, excepto Carranque. No, siendo el último defensor o el último jugador. Sigue la alternancia defensiva de Básquet Coruña. Zona otra vez. Después de tiro libre están poniendo en zona. Pep Ortega. Xavier, triple de Xavier. 13-6, que lleva Brogan, 3 o 4 triples. 3 triples, Alex López, Gipsy y el primero de Pep Ortega. Beca, al triple. Falla. El rebote para Mamadou Sam, Alex López. Es otra diferencia, Brogan está de momento controlando muy bien su rebote. Y otra vez Xavier, falla. Rebote para Pep Ortega, le falta, clara, lo desplaza. Se apoya en él y le estorba. Se apoya, no, lo empuja. Lo desplaza. Directamente. Lo se apoya y cuando va a saltar lo empuja, lo desplaza. Empate también en las faltas. Claro, este es el tipo de juego que está haciendo el Brogan. Lo que pasa, bueno, 13-6 es
planteable, ¿no? Si este lanzamiento de Xavi hubiera compensado al Rogán, intentar hacer un ataque un poquito más largo y asegurar un poco, ¿no? Pero bueno, el juego que está haciendo el equipo UFES es este, lleva una media de 33 triples por partido. ¡Qué bien! Ahora Xavier, ¡qué bien! Se pone en Ortega. Pinza la... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dice que le estaban empujando, pero yo creo que se fue él solo. La intensidad defensiva de Brogan está siendo muy buena. Muy, muy similar al segundo partido en Riazor. Más actividad de los pequeños en línea de pase y en las ayudas. Mejores rotaciones defensivas. Eso le permite correr y sobre todo que Coruña no tenga tantos tiros a su disposición. No ha podido finalizar muchas acciones estos primeros cuatro minutos. Está el Cermanagan. Está presionando Dani. ¿Qué es lo que tiene que hacer Brogan? Defender. Xavier a punto de cortar, Stelzer se va a Beca solo, lo tapa Mamadou Sam, estorba lo suficiente, pero coge el rebote poderosísimo Olmos y canasta. Buena ayuda de Mamadou Sam, pero Alex a la hora de cerrar el rebote tenía que haber llegado un poquito antes para contener al defendido de Mamadou Sam Olmos, que atacando el rebote ofensivo en el lado débil, anota. 13-8. Ortega, Dani López, tiro de dos López, falla, el rebote va a ser para Olmos. Alex López mete el cuerpo, ahora Dani, hace falta, táctica. Sí, porque el contraataque ya lo tenían montado con Beca en el carril izquierdo prácticamente ya para finalizar. Va a entrar Osvaldo Matulionis. Pone blanco un juego, Coruña. Lo tiene Hernández. Olmos, bien, buena jugada. Otra vez pasillo. Otra vez el bloqueo directo central. Está teniendo muchos problemas. Pero de hecho, de aquí que le está recordando la norma defensiva que quieren hacer. Van a entrar Rice, push. Pep Ortega. Xavier Matulionis. Sigue Matulionis. Pep Ortega. Para Mamadou Sam. Le está agarrando falta. Alex. De Ángel Hernández, perdón. Tercera. Pues iba a salir Devin Wright, pero de momento no va a salir. Se ha vuelto a sentar. No, porque iba a ser por Mamadou Sam. Probablemente el cambio era debido al error defensivo en la situación de bloqueo directo previa, donde Kiki quiere que hagan push con Sergio Olmos. Y Mamadou Sam lo que hizo fue un flash largo y recuperar. Y la recuperación es más lento. Se sienta Hernández con tres faltas y tiene que salir Dago Peña. ¡Qué bien! Ahora el pase de Dani López sobre Pep Ortega. Buena canasta de Brogan. 15-10. 7 puntos de los 15 para el ala pívot catalán. Monaghan. A la Beca. Lo recibe. Lo defiende Ortega. Avanzamos a poco. Mete el codo. Se va a la vuelta. Lanza. Lo estorba bien Ortega y se hace con el rebote. López. Sigue Dani botando. Me hueco Dani. Se la deja para Ortega. Matulionis. Dani López de nuevo. Al triple Dani López. Falla. Y el rebote para Olmos. Está claro que las situaciones de bloqueo directo con Dani López, Coruña le va a conceder el tiro la mayoría de las veces. Stelzer finta el tiro. Va a penetrar Stelzer. Sale Dani a tapar. Podía haber sido falta. Se hace con el rebote al final Dani López después de que hiciera un buen trabajo con Mamadou Sam. Bien luchado por la defensa rural. Sabe que el rebote defensivo es clave y lo está trabajando muy bien de momento. ¡Qué movimiento de Pep Ortega! 9 para él. Reclamamos también que el Breogán, más allá de su acierto en el lanzamiento de tres puntos, debería hacer llegar y jugar más con sus interiores. Es cierto que no están produciendo mucho a nivel ofensivo, pero Pep Ortega tiene la calidad suficiente como para anotar y sobre todo para hacer trabajar a Olmos en defensa y que no esté tan fresco en ataque, incluso pueden traer problemas de falta. El movimiento de Ortega bajo aro es excepcional, sobre un jugador claro, mucho más alto. Además, bueno, lo que hemos comentado, la presencia de San obliga a Beca a defender al senegalés, al jugador de origen senegalés, y Olmos se queda con Pep Ortega, aunque tiene esa envergadura, pero es más lento. Tiene más centímetros, pero la experiencia de Pep y tal puede causarle problemas a Olmos. Y al menos, lo que dice Edgar, el Brogan está abriendo la posibilidad, o está abriendo una puerta a una posibilidad más de ataque que no tuvo en el partido el pasado viernes. Y además haces un desequilibrio en un ataque ilógico, ¿no? Estás metiendo un jugador que teóricamente no está preparado para marcar a otro. Pues ese movimiento que ha hecho Pep Ortega, una especie de reverso,
movimiento de pivot nato, vamos. Sí, pero Gana está jugando con dos cuatros, no hay que, claro, claro, que olvidar que Mamadou Sarr no es un 5, no ha sido nunca un 5. Y la presencia de dos cuatros en pista obliga a Tito Díaz a elegir cuál de los dos quiere que Olmos pueda sufrir su juego de cara. Evidentemente Sanz es el que mejor lanzamiento exterior tiene y por eso lo empareja con Pepe Ortega, pero hacen bien en tratar sobre todo de que el central alicantino del Lima Basket Coruña tenga que trabajar defensivamente y pueda entrar en faltas, o bien que ofensivamente después no esté tan cómodo por su trabajo previo. Acaba el tiempo muerto, recordamos, 17-10 a falta de 3.54. Balón para Monaghan. Sigue botando Monaghan. Peña. Sigue Peña. Está en la cocina Peña. Canasta de Peña. Jugador muy interesante, Dago Peña, para esta competición. Descargando con el hombro toda la potencia y aprovechándose de su envergadura. Ortega. Xavier. Matulionis. Mamadou Sarr. Se quiere ir por dentro. No le dejan avanzar. Buena defensa ahora de Sail. Sí. Con Jeremiah Steele sí corrige un poco esa situación de defender dos cuatros con dos cuatros. Ahora sí que va a entrar Devin Wright. Muy bien ahora, pero se ha metido Mamadou Sarr. Pasos. Sí, clarísimos. Ahí estuvo inocente. Absolutamente. Sarr, pero lo que tiene que hacer es ir agresivo al aro en cuanto tiene la continuación ya del pase de Monaghan. Ir al aro y intentar sacar una falta, porque la defensa de Brogan no estaba bien colocada, pese a la ayuda de Sarr. Pues ya está en pista Devin Wright. Y ha entrado también Llorente. Se va Sarr, yo creo que siendo una de las claves de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Sí. Tanto lo que ha aportado por sus centímetros en defensa y en el rebote, como el desajuste que creó en la defensa de Coruña. Devin Wright. Ortega. Llorente. Matulionis, Devin Wright. Quiere hacer ese movimiento suyo de ganchito. Ahí va Devin Wright. ¡Carácter de Devin Wright! Sí, con Cirilo lo va a tener más sencillo, porque el lituano no es un jugador tan duro. De hecho, en el primer choque de movimiento del poste bajo ya le cedía mucho espacio para poder hacer ese pivote hacia la línea de fondo. ¡Peña! ¡Le quita la bola a Llorente! Ortega. Matulionis. Quiere penetrar Matulionis. Penetra y saca dos tiros libres. Pero Gan está más cómodo porque defensivamente tiene muchas mejores sensaciones, más agresivo, con más eficiencia y efectividad. Y después en ataque, además de poder correr, están siendo más agresivos también, atacando el aro esta, como decíamos, Valdés Matulionis. Más posibilidades de transición, de poder correr, que evidentemente, pues, bueno, pues siempre da más posibilidad, ¿no?, de puntos fáciles. Además, sobre todo, se ven muchas manos en la defensa de Brogan. Canasta de un punto de Matulionis, 20-12. Con el primer cuarto del segundo partido de Riazor es el momento o los momentos donde Brogan sí que está imponiendo su ritmo y lo que quiere hacer en un partido con el plan de Quique Fraga. Segundo compartido también dos baldas Matulionis. 21-12 más 9. Igual a la máxima que tuvo Brogan en el viernes, ¿no? Había sido más 9. A punto de recuperar Brogan. Y a punto de 10 segundos. Sail. Estaba reclamando pasos, creo que esta vez no han sido. Olmos. Sail, le 3. Falla. Rebote para Devin Wright. Sí, muy encerrado, muy buen box out. Alejando a Olmos de la zona y ahora precipitación en el pase, una pérdida evitable. Sí, precipitación por parte de Sergio Llorente. Y estuvo listo Ortega, que saltó por encima del fotógrafo. Igual Sergio está acostumbrado a entrenar con un amigo o ex compañero de su padre que se hubiera cogido este balón. Palomero. Iturriaga. Palomero 14. López Iturriaga, vaya genio. Tiro y rebote de Devin Wright, que puede perder la bola y van a pitarle falta. Y serán dos tiros libres. A Chus Castro. Serán dos tiros libres para Brogan, que ya están en bonus ambos equipos. Un regalo. Pues 1.35, 21-12. Y tiros libres de Devin Wright. Aquellas jugadas de entre Corbalán y Turriaga, que salió disparado. Aquellas bandejas de tablero. Primer tiro anotado por Devin Wright. Más 10. Va a entrar Fede Ucles. Segundo tiro libre.
lo convierte también. Muy buena noticia que Devin Wright, sus dos acciones de cara al aro, estos dos tiros limpios y antes el poste bajo, los anote, porque estaba teniendo problemas de porcentajes, pese a estar haciendo un buen trabajo, y le puede dar confianza para el resto del partido. Se sienta Pep Ortega. Sus castos suben de la bola. A punto de escaparse, pero por la defensa de Xavier. Sail. Monaghan. Peña. Lanzamiento detrás de Peña, la falla, el rebote va a ser para Xavier. Devin Wright. Muy bien sacado hacia afuera. Llorente. Tiene triple Llorente. No. Fuera. Muy rápido el tiro, pero la verdad es que lo han dejado muy solo. Pero tenía la primera, nada más recibir el balón, tenía que haber sido adentro porque estaba completamente desajustada la defensa de Coruña. Sí, y ahora le devuelve el regalo Jeff Seaver con una falta que lleva Chus Castro a la línea de tiros libres. Canasta de Chus Castro. 23-13. Segundo. Lo convierte también. A este no le va a temblar el pulso. Matulionis para Devin Rice. Se equivoca. No se dio cuenta. Devin. Osvaldo está protestando. Muy buena salida de presión de Cafés Candelas Breogán, pero un mal último pase. Muy poca distancia entre ambos jugadores. Y muy fuerte. Y Devin tampoco especialmente atento, pero sobre todo la distancia hace que el pase no sea tan, tan sencillo. Yo pensé que iba a penetrar. Chus Castro, finta el triple. Creus. Ahora, bien para Chus Castro, muy arriba, y llega Sail y la mata. Sí, muy buen bloqueo ciego de Sergio Olmos, que permite el corte puerta atrás de Chus Castro, rotación defensiva y otra vez rebote ofensivo desde el lado débil del grande que queda libre. Alex López. 23-16. Hay una diferencia de 4 segundos de la posición a finalización de cuarto. Alex, ¿qué dice Alex? Sigue votando Alex, quedan 4 segundos, va a tener que lanzar Alex. Lanza Alex sobre la bocina. Toca el aro y el balón va a ser para Llorente, que vuelve a lanzar y falla. Devin Wright, no hay más tiempo para más. Se acaba el primer cuarto. Cafés Candelas Breogán 23, Leima Basket Coruña 16, 7 puntos de diferencia para los lucenses. Yo creo que lo primero a destacar es que los 16 puntos de Basket Coruña en este cuarto, si no estoy equivocado, es la menor anotación en un periodo de los coruñeses en toda la serie. Ese trabajo defensivo le ha valido a Breogán para tener mejor ritmo ofensivo, trabajar más en el ritmo y en las opciones que buscaban, y después el acierto en la línea de tres. Importante, y un control de rebote yo creo que mejor que el partido del viernes. Sí, amigo, con esos dos aspectos, el control de rebote del Breogán, que está impidiendo, bueno, pues a Coruña no solo anotación en segundas opciones, sino que además estoy con Edgar, es la anotación más baja de Coruña en un primer cuarto en esta serie, pero también es la que claramente menos tiros libres ha dispuesto en esos 10 primeros minutos, solo 4 lanzamientos de tiros libres, quiero recordar. Sí. Y esto, bueno, pues es una diferencia sensible con respecto a otros partidos. Y después, la otra gran diferencia, bueno, pues son los 9 puntos de Ortega. El Breogán no solo ha afiado su ataque a lanzamiento triple, como por ejemplo el partido del pasado viernes o el anterior, y sí ha buscado generar desde el poste bajo lo que posiblemente Coruña no esperaba. Y además, también hay que pensar que, excepto esta última jugada en la cual hay 3 tiros consecutivos fallados, pero ha aumentado muchísimo su porcentaje de acierto. Porque recordemos que en el primer partido, el de 2 no llegaba al 30%, o sea, no pasaba por mucho el 30%, y el de 3 andaba en el 21-22%. Sí, fue peloso el porcentaje, no solo el primer cuarto, sino todo el primer tiempo. Hoy va mucho mejor, pues porque está teniendo mucho más equilibrio, y eso ya lo sabemos, no hay que insistir, es uno de los secretos, una de las grandes bazas que hay en este deporte. Concentración. Pues va a empezar el segundo cuarto. Va a sacar el balón Chus Castro. Y Creus en la dirección, para mí de largo, el que sí, está siendo el mejor base de Coruña en lo que va de serie hasta ahora.
A mí hizo un partidazo el otro día contra Brogan, pero tiene un, una férula en la rodilla derecha. Regular, que no, yo no precisamente, pero lo que está haciendo esta serie ha sido un jugador 7 de 8 en triples. Fede útiles en la defensa. Es un jugador que siempre ha mantenido el ritmo, de ha sabido poner el ritmo favorable a su equipo. Falta de Sergio Olmos. Clara. Y muy bien Ucles en Asaila, la anticipación en el pase. Sí, Ucles es un jugador que cada minuto que está en pista eleva la intensidad de su equipo y sobre todo que se hace merecedor precisamente de eso, de cada minuto que está en pista por su intensidad. Siempre está haciendo algo. Por sí. Cargar el rebote ofensivo, por pegarse en defensa incluso con gente más grande. Y ahora entre Ucles al triple. Triple de Fede Ucles, no, de dos, le dan de dos. Y de vez en cuando es capaz de meter estos tiros abiertos. 25-16. Creus. Peña. Se va al suelo Matulionis. De nuevo Creus. Tiene triple Creus. Lanza Creus. Convierte el triple Creus. Sí, como decía Paco, está de dulce. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, porque los tira completamente liberados todos. Ayuda lateral de Sergio Llorente. Creo que innecesaria, demasiado larga. Le da todo el tiempo y todo el espacio del mundo para poder armar su lanzamiento. Pierde la bola, ahora mal pase de Fede Ucles, Alex López, Chus Castro, falta de Alex López. Sí, pero creo que de hacerla, que estaba quizá la obligatoriedad de hacerlo, la tenía que haber hecho en media pista. Para evitar que el capitán del Ibasket Coruña pueda ir a la línea de tiros libres. Mal pase. Tiro libre, primero. Bueno, va a fallar. Ahí va con el segundo. Lo convierte. 5 puntos arriba, Brogan, 25-20. Alex López. Fede Ucles, Llorente. De nuevo Alex López, Matulionis. Juega bien para Fede Ucles, quiere penetrar Ucles. Muy mal pase, pero corta Olmos con el pie. 14 segundos de posesión. Pase malo de Ucles. Y siéntale Alex López y sale Xavier. Xavier con la bola. Llorente. Llorente se quiere ir, lanza Llorente. Devin Wright, bajo canasta. 2 puntos de Devin Wright. 6 puntos para él ya. Ahora van a pitar falta muy rigurosa. Sabemos que esta liga se penaliza muchísimo el uso de las manos, es lo que castiga ahora Morales. Yo creo que es falta, pero probablemente durante el partido, según avance los minutos, el uso de las manos va a ir a más y el listón y se quizá quitarán menos faltas. El listón quizá esté demasiado alto. Olmos, Creus, Castro, 5 segundos, tiro de 3, Castro, falla y el rebote lo va a coger. Pues un hacha de fuera de Devin Wright. 14 segundos. Sí, Devin tiene una papeleta difícil por la diferencia de altura. Si no es capaz de cerrar bien a Olmos desde un primer momento, fijarlo y que no entre, esté tan cerca del aro, el rebote ofensivo. Otra mano de Ucles, que hace que la bola le tropieza a Sail. Buena acción de Ucles, lo que decíamos antes, siempre está haciendo sí, algo, va por todas y a veces pues consigue premios como este. ¡Ay, qué horror! El pase de Llorente. Llorente no necesita apurar tanto una transición después de pérdida, sobre todo porque es un pase por el mismo costado con Gilles de espaldas. No tiene forma de reciclar esa jugada. Xavier defendiendo muy bien a Castro. Dago echa el balón fuera. Dago Peña otra la cara. Otra ayuda de Ucles con actividad de manos. Este jugador bien, la defensa de muy bien. Para mí es la sorpresa de la temporada. Está rindiendo muy por encima de lo que yo pensaba. Bueno, pues lo que sí está ocurriendo, creo, es que está teniendo más protagonismo de lo que posiblemente se podía esperar. Pero él está haciendo el trabajo para que realmente es capaz de hacer. No estoy hablando de su falta de calidad, estoy diciendo que aumenta muchísimo su rendimiento cuanto más minutos pasa en el parque. Devin Wright,
Vuelve con Olmos a luchar con la potencia de Devin Wright. Segunda de Sergio Olmos. Devin muy, muy agresivo. Mira, esto, perdón, lo que estábamos comentando de Fedeuk, hay determinados jugadores en determinadas circunstancias que lo que hay que hacer es ponerlos a jugar. Claro. Sergio Olmos era el quinto pivo de Burgos, o el cuarto, un jugador absolutamente marginal, con una media de minutos que en ningún caso superaba los 7, ¿no? Ha llegado a Coruña, se le ha puesto a jugar, se le ha dado confianza y es capaz de hacer lo que está haciendo. Desde luego. Falla de verdad el segundo, pero se anota el primero, 28-20. Y son 7 puntos para él y sobre todo lo que hablábamos, ese balón interior que Ubrogan se está encontrando, está haciendo trabajar a Olmos y es muy importante. Creus. Está Olmos solo. Creus ahora solísimo, tira de 3. Canasta de Creus. Sí, otra vez, en parte de un switch en el primer bloqueo directo que juega Creus. La rotación es de David Wright, no puede recuperar, sigue con él. Y otra vez con mucho espacio para lanzar. Y va a seguir metiendo, porque está en confianza, racha en esta serie y todos los tiros liberados van a ser un peligro. Qué gran jugador. Canasta de Matillonis, la primera, ¿no? Primera canasta, llevaba 2 puntos de tiros libres. O sea, en total 4. Va a entrar Pepe Ortega y Mamadusa para dar descanso a Devin Wright y a Fede Ucles. Qué bien, ahora le van a pitar una falta a Fede Ucles. A Osvaldas. A Osvaldas. Ah, perdón. Es que como se ha quitado la perilla. Y buen trabajo de la hoy segunda unidad de juego interior de Brogan, bueno. Sobre todo por nivel de intensidad. Beca muy solo, muy solo. Otro triple. Sí, se quedó enganchado Pepe Ortega en el bloqueo de Thomas Hampel. Y Coruña, que como siempre decimos, tiene mucha capacidad para anotar. Esos tiros liberados no los va a perdonar siempre. Torrente. Mamadusa. Xavier, tira de 3 Xavier. Convierte el triple Xavier. Sí, vemos ahora que Tito decide con Hampel en pista que sea él quien defienda a Mamadusa y Beca Brunadache con Pepe Ortega. Mal pase. Y muy atentos Baldas. Llorente para Sam. Canasta de Sam. Y tiempo muerto de Tito Díaz. Sí, obligado a parar el partido. Muy bien Sam en la continuación del bloqueo directo, jugando y llegando en transición. Y Hampel, que si no protege el aro le cuesta muchísimo, no tiene movilidad para salir al pequeño y claro, recuperar. Eso se había puesto a 4 Coruña y ahora está a 9. Entonces hay que pararlos. Y bien visto el pase de Llorente a la penetración de Mamadou Sam, que todos pensamos que cuando hace ese primer paso se va a quedar con el aro en propiedad y siempre deja esa bandejita contratada. Sí, Mamadou Sam no es el jugador más vistoso ni más elegante, tampoco tiene una mecánica bonita, pero sí es un jugador que tiene calidad. Y hoy, pues sí, incluso sin tener una incidencia a lo mejor directa en el juego, sí que está condicionando mucho, porque está obligando a Tito a elegir qué 5 quiere de defenderlo, y eso lo está posibilitando que Devin y Pep puedan estar cómodos en poste bajo. Bueno, pues quedan 5 minutos 53 segundos para llegar al descanso, y recordemos que el marcador es Cafés Candelas Brogan 35, Leima Basket Coruña 26. Tiempo muerto en la cancha, balón en posesión para Coruña. Primeros minutos de Larry Avia. Que ya pone el balón en juego Creus. Beca. Stelzer. Sigue Stelzer. Se va al suelo Stelzer. Juegan sobre Alm. 5 segundos, Beca. Beca, muy bien definido por Ortega. Tiene que tirar Beca. Ahora hecho pasos. Se acabó la posesión. No, posesión. Fin de posesión. Buena defensa de Brogan. Esta vez las ayudas, que son más cortas que el pasado viernes, están funcionando realmente bien, sobre todo en estas situaciones cercanas al aro.
Bueno, queremos saludar de aquí a toda la gente que no ha podido bajar. Concreto de amigo Quique, que está trabajando ahora y que a través de la Federación Española pues tiene la oportunidad de escucharlos. Y canasta de dos puntos de Pepe Ortega. Sí, y otra vez la presencia de Sam. Thomas Hamper, alejado de su área de influencia defensiva, entra en la finta. Mamadou muy listo, ve cómo Portugal tiene la posición, mete el balón y 11 puntos para el jugador catalán. Bueno, y me acaban de mandar una imagen ahora. Me van a pitar falta muy rigurosa. Ha marcado dos tiros. Sí, está en acción de tiros. Si pita falta, tiene que ir al tiro libre de Bestelsi. Pues acaban de mandar una foto unos amigos que tengo en la playa de Miami viendo el medio a través de la página de la Federación. Tanto José como Martín, un abrazo y pasadlo bien. Y espero que os queméis. A 7.500 kilómetros os estáis escuchando. Tiro libre, Stelfer. Primer punto para Stelfer. Y también en Alicante me siguen llegando mensajes de Freud. Ángel, más gente, es increíble, si no llega a saber no lo digo. Ataca Brogan, tiro de tres de Osvaldas Matulionis, que lo convierte. 40-27, máxima distancia de Brogan a falta de 4.39. Sí, estoy convencido que Osvaldas Matulionis tiene una espina clavada después de su partido del viernes, uno de los peores. Falta de ataque de Alm. Bloco de movimiento. Al hilo de lo que decía, pero porque probablemente fue de los peores partidos de sus dos temporadas en Lugo, completamente fuera, desconcentrado, más preocupado de las señalizaciones arbitrales que de buscar cómo castigar al rival, y hoy está dando otra versión que es la más cercana a la realidad. Dani López acaba de entrar. Y Larry Abbey en posición de 4 defendiendo a Sam. Está intentando ajustar ahora con un pequeño. Sigue Pepe Ortega con la bola. Dani López, 10 segundos. Sigue Dani. Mamadou Sam, 6 segundos. Quiere penetrar Sam. Y falta, va a tener dos tiros libres Mamadou Sam. Para mí, independientemente de que me guste más o menos Sam, que en mi caso es un jugador que me gusta, está siendo fundamental. Está obligando a la defensa de Básquet Coruña a adaptar a sus hombres grandes a su presencia en la cancha, y lo están sabiendo encontrar en diferentes situaciones. Bloqueo con continuación abierta cuando está defendido por Hampel, ahora poste bajo cuando lo defiende Larry Abbey en posición de 4. Produciendo y haciendo producir y facilitando el trabajo de sus compañeros. Y sobre todo impidiendo que la defensa de Coruña se acomode y que pueda, bueno, pues mantener la intensidad que mantuvo en todos los partidos. Hoy Tito está buscando soluciones, está rotando y no está encontrando la forma de acoplarse al ataque del Brogan. Otro punto más, 42-27, más 15, Cafés Candelas Brogan. Y ya está presionando Brogan la salida de balón, Creus. A punto de recuperar Dani López. Avia. Sí, 12 segundos gastados de posesión gracias a esa intensidad defensiva en primera línea. Sí, Chus, canasta lo pasado de Peña. Sí, y una pena porque todo el trabajo previo en esa situación de uno contra uno que Osvaldo no logra sujetar al dominicano, pues se esvanece. Dani López, Alex López, Pepe Ortega. Y ahora cambia el departamento. Alex al triple. Falla, estaba estorbando muchísimo Mamadou Sam. Alex López, tiene que sacarla fuera Dani, finta el tiro de tres, quiere penetrar esa bombita de Dani López, que la convierte, qué canasta de Dani López. Que lo tenía que haber hecho en la última acción del último partido. La hablamos. 3-15, 44-29, más 15, Cafés Candelas Brogan, Creus. Sigue Creus, tiene espacio. La deja para Avia. Dago Peña, de nuevo ahora pasado, no, ahora vez Creus, está el triple, muy solo. Triple de Creus. Con todos liberados. Cada vez que lo dejan libre, no falla. Tiene acierto en esta serie y lo que digo siempre, todos sus lanzamientos, si cortamos un vídeo, van a ser liberados. Osvaldas Matulionis, Mamadou Sam, para Peña, para Pepe Ortega, que mete una canasta del genio.
casi cayéndose. Otra vez Sam muy listo, en poste alto, Olmos lejos de la pintura, juego entre pivots y Ortega se aprovecha, creo que son 13 ya. Más 14, Cafés Candelas. Creus para Olmos, está muy solo. Canasta de Olmos. Sí, tuvo un pequeño despiste Mamadou en la recuperación defensiva, se relajó en esa continuación. Un parcial que estaba siendo de 14-3 para Breogán antes de esta canasta de Sergio Olmos. Mamadou Sam, Dani López, Ortega, Sam, al triple Sam, va a tirar Sam, falla, el rebote lo coge Dago Peña, sale rapidísimo. Qué buena jugada de Peña, pero que se ha comido él solo la bola. No lo entiendo. Sí, creo que Quique está quejándose de que es a Dago Peña el que le toca el balón en la rodilla. Morales es imposible que lo vea porque es el árbitro de cola. Esperanza está de cara. A mí también me da la sensación de que el balón le dio en la rodilla, pero obviamente la colegiada está mucho mejor situada que nosotros. Además, nunca he visto que cambie una decisión. No, pero yo sí. Esto es lo de cambiar. Campo atrás. Mal pase de Dago Peña. Pérdida de Lima Basket Coruña. Pues mira, la compensación del karma, ¿no? Y decía que lo que le falta a Mamadou Sam para redondear esta primera parte es acierto en esos triples liberados, porque de anotarlos complicaría todavía mucho más la defensa de Lima Basket Coruña, porque Sergio Olmos ya no podría hacer esas salidas tan largas y dejarlo tan solo. Vuelve Sail. Chesieta Avia. Balón para Mamadou Sam. Dani López. Mamadou Sam muy lejos. Quiere penetrar botando, no puede. Lo defiende bien Olmos, ahora sale Peña rapidísimo. Sí, Peña, que cambia de ritmo y se va a canasta solo. Canasta de Peña, muy buen jugador, ¿eh? Sí, es muy potente, es muy, muy, muy potente. Y Osvaldo está teniendo dificultades para pararlo cuando decide atacar el aro. 46-36, más 10, Cafés Candelas. Dani López. Ortega, Matulionis. Ortega de nuevo, saca para los López, que van a pitar. Creo que falta. Si no es falta, sí. Pues la Peña. Dago Peña. Pues serán tiros libres. Va a sentar Sambi, sale Devin Wright. Sí, yo creo que sobre todo porque a lo mejor el cansancio estaba haciendo media en la toma de decisiones. Intentó atacar a Olmos sobre bote, pero no es su mejor virtud el poner el balón en el suelo. Y está bien que descanse y pueda volver cuando el partido vuelva a estar para él. Lanzamiento. Convierte el primer tiro libre. Lleva 14 puntos Pep Ortega. De momento partidazo. Segundo tiro de Pep Ortega. Lo falla y el rebote es para Devin Wright. Dani. Matulionis. Tira detrás Matulionis. Falla. El rebote lo coge Ortega. Aro pasado. Y con todo balón, Osvaldo Matulionis, canasta de dos puntos. Se desespera Tito sobre todo por la falta de actividad de sus jugadores. Son dos rebotes ofensivos en la misma jugada. Peña, pero ahora le cierra bien Devin Wright. Con Revin te va a costar mucho más, tapando Devin Wright. Y se equivoca, porque aunque sí que puede postear, se equivoca a quien le postea. Claro. Postearle a un pívot no puede ejercer esa superioridad física. Matulionis falla, Devin Wright al rebote. Alex López al triple. Triple de Alex López. Triple de Alex López, que pone el más 16 en el electrónico a falta de una posesión. Actividad, actividad, intensidad e intensidad. Pero va. Creus. 52-36. Sigue Creus. Para Olmos van a pitarle falta. De Dani López. De Dani López. Sí, tendrá un último ataque Breogán. Suele ser norma de Breogán ya con Lizardo Gómez. Acciones de bloqueo directo con 7-8 segundos o menos, sobre todo final de posición, final de cuarto. Hacen switch directamente, cambian. Y en esa continuación, Olmos, solo colgándole el balón, ya tiene superioridad con el pequeño. Y Dani, yo creo que inteligentemente lo lleva al tiro libre. Va a salir para la última posición. Yes, Javier, exactamente. Tiro libre. Olmos. Lo convierte.
Tiene buena mano Olmos desde la línea de tiro libre. Segundo tiro libre. Lo convierte también. Va a tener 5 segundos y pide tiempo muerto Quique Fraga. Bueno, a ver. Jugadas. A ver los técnicos. No, bueno, aquí no está tan claro como si estuviéramos al final del partido, que sacas en campo de ataque. Aquí el Brogan tiene que correr, saca debajo de su propia canasta. Yo creo que la situación inicial va a ser hacia Yesavir, buscando un tiro lejano o incluso intentar forzar la falta. Pero también hay la opción, porque imagino que Coruña saldrá muy pendiente de Xavier, que ese pase prácticamente medio campo pueda llegar a una posición más cercana al aro. Sí, con 5 segundos por jugar, lo normal es intentar una situación de mano a mano, de bloqueo directo, según cruce y llega a campo propio Brogan, en caso de que Leiva Basket, Coruña y Tito no decidan adelantar precisamente sus líneas defensivas para retrasar esa llegada a campo ofensivo de Brogan y que le reste mucho menos tiempo, le sea más difícil. Pues yo apuesto porque el balón se lo va a jugar a Osvaldas Matullones. Fíjate tú. Me da esa sensación, pero bueno. Es un tema solo de sensaciones. Va a ponerse el balón en juego. Bueno, y a nivel de gente estamos prácticamente ya al nivel del pasado viernes, sí. A pesar de todo. Pues sobre toda la cancha. Xavier. Sí, situación de uno contra uno. Lo hizo mal. Uy, se pudo haber hecho daño, pero bueno. Se acaba el primer tiempo con un marcador altísimo por parte de Cafés Candelas Brogan, 52 puntos. Y por parte de Leima Coruña, 38. Pues de momento el partido por parte de Brogan, mejor que he visto yo en la serie, el primer tiempo. Sí, primero por nivel de intensidad y de actividad. Y segundo porque Brogan está contando y buscando también que sus hombres grandes participen. Primero, Sam, importancia a la hora de obligar a Tito Díaz en su planteamiento defensivo a modificar cosas, a saber quién quiere que defienda a Sam, y Peportena haciendo mucho daño en poste bajo. Devin también cada vez que posteó sacó cosas positivas, y un Brogan que está siendo superior y que por primera vez prácticamente en toda la eliminatoria ha sido capaz de jugar 20 minutos con mucha continuidad, tanto en acierto como en agresividad e intensidad, y sobre todo en ritmo de partido, llevar siempre el ritmo de partido. Bueno, absolutamente de acuerdo. Para mí, para resumir todo, me quedo con esta sensación de que está dando hoy el equipo lucense. De seriedad, ¿no? No solo de seriedad, sino de equilibrio, de que es capaz también de buscar posibilidades de juego interior, y que esto obviamente está complicando mucho la defensa y el juego de Coruña. Creo que el Brogan ha realizado un muy buen primer tiempo. En el segundo partido que gana en Coruña, también él juega a buen nivel, pero básicamente por un gran porcentaje de lanzamientos triple. Hoy, repito, el equipo lucense está siendo mejor, sobre todo por el equilibrio que está mostrando en ataque, y yo, obviamente, por un muy buen trabajo en defensa. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa, que las gargantas también necesitan descanso. Recordamos que el Cafés Candelas ha anotado 52 puntos por 38 de Lima Basket Coruña. Dentro de unos 13 minutos volvemos. Hasta ahora.
minuto, Paco. Toda la temporada, todo año sufriendo con 20 minutos. 20 minutos, Paco. 20 minutos. Pues estamos a falta de 10 segundos para que comience el tercer cuarto. Inicia esta segunda mitad. Y recordamos que Brogan va 14 arriba, 52-38 frente a Lima Basket Coruña. Bueno, esto es baloncesto, 14 puntos es una buena distancia, pero nada más. Recordar, voy a comentar un poco a Santa que está disputándose el campeonato de España Junior, ¿no? Está ahora mismo jugando Estudiantes contra Baskonia. Y bueno, de momento en la fase final está en el descanso y va ganando Baskonia por 9 puntos. Bueno, esperemos que tenga mejor suerte. Va a poner el balón en juego, pero va a sacar Osvaldas Matulionis con Dani López, Pepe Ortega, Mamadou San y Jeff Xavier. Matulionis, Dani López. Javier, al triple, falta de ataque. ¿Podrían darla por válida? No, porque se la pitan a Mamadou San, con lo cual es previa al lanzamiento. Me parece una falta quizá un poco rigurosa. No sé si sacó la cadera en esa secuencia de bloqueos escalonados que tenían preparados para James Xavier. Pero así lo decidió Esperanza. Entonces, segunda de Mamadou San. Pues ya tiene el balón, Creus. Beca, Stelzer, Peña, Beca de nuevo, Peña el triple, triple de Beca. Muy interesante este jugador, ¿eh? Sí, es un anotador claro y puro. Además tiene el físico suficiente como para que Osvaldas tenga que hacer un esfuerzo extra a nivel defensivo con respecto a otros treses de esta liga que no son tan poderosos. Xavier al triple, este no falla. El rebote es para Olmos, mete la mano Mamadou San, tercera de San. La tercera, pues esto puede condicionar bastante a Brogan. Quizá tendría que haber sido un poco más listo en esa situación de rebote ofensivo cuando veía que la posición, perdón, la posición ya era clara de Olmos, el balón lo tenía en las manos, no insistir. Lo saca Peña sobre Stelzer. Creus muy encima de Dani López. Sigue Creus, Peña. De Peña. Saca de Matulionis con Olmos. Beca quiere penetrar. Se va Beca. Le cierra bien Pepe Ortega. Sí, Quique Fraga ha puesto ahora con Peña, que andaba con Peña, que las situaciones de bloqueo entre 4 y 3 o 5 y 3 hagan cambio para evitar que no te contra facilidad. Intentarlo al menos. Xavier. Pepe Ortega. La saca para Devin Wright, muy mal pase de Ortega. Corre muy bien Creus, ha hecho pasos. Defiende bien Brogan. Ha evitado el contragolpe. Peña. Beca. Peña de nuevo. Está Olmos con Pepe Ortega. Para pitarle, falta abajo. Será la segunda. Y el problema que puede haber cuando Wright y Ortega juegan juntos es que tienen mucho menos espacio para, sobre todo, jugar de espaldas al aro. Si ven esa situación del bloqueo directo, intentaron hacer una triangulación y prácticamente estaban ya juntos. Creus. Le van a pitar falta en ataque a Olmos. Para mí muy rigurosa. A mí también, igual de rigurosa que la antes. Sí, no, entre otras cosas porque yo directamente creo que no envolvió a su defensora, Devin Wright, que es lo que interpreta Esperanza, sino que simplemente estaba posteando, intentando hacer su... Es la manera de progresar. Exacto. Yo creo que es un error, pero es la tercera del jugador alicantino. De momento Tito decide mantenerlo en pista. Dani López con la bola. Devin Wright, Pepe Ortega, de nuevo Dani, Devin Wright, qué bueno el movimiento de Devin Wright, aunque la pelota sale de la canasta. Sí, muy buen bloque horizontal que prácticamente ya lo dejó solo, lástima la finalización. Paso de Beca y falta de Xavier.
Gran pasos. Tercera para el caboverdiano también. Sale los López. Pues va a tener oportunidad de reducir la distancia, bajar de esa barrera psicológica de los 10 puntos. Olmos. Falla el primero. Ahí va con el segundo. Lo falla también. Y el rebote para Devin Wright. Y el balón va a ser en posesión para Bregan, sí, porque entró. Invasión de Beca Bucadazzi. Alex López. Juega sobre las baldas Batullones. De nuevo Alex López, el que sube la bola. Como decía Paco, tres tiros libres en la zona 2-3 de Tito Díaz. Dani López, Devin Wright, Pepe Ortega, Dani López. 6 segundos. Está Osvaldo Matullini solo. Se da la vuelta de Ortega y recibe. Hace un mal tiro y da contra el canto del tablero. Sí, pero es lo que comentaba. Esta pareja interior le facilita mucho a nivel defensivo las cosas a Vázquez Curuño, sobre todo a Sergio Olmos. Porque Devin Wright, con su rango puramente interior, no va a hacerle escapar o salir de la zona. Y en esta ayuda, por ejemplo, llegó para puntear y taponar el tiro. Pega al triple. Rebote de Beca. Sigue Beca penetrando. Hace pasos constantemente. Beca. Los pita Germán Morales. Y se le ha ido la olla un poquito a Pepe Ortega, que ha arrebatado la bola de las manos de Beca después de que sancionaran con pasos. Está hablando ahora con la colección. No, se han consumido 3 minutos y una sola canasta. La canasta triple de Peña. En segunda vez van a hablar con Tito Díaz los árbitros. Dani López, Pepe Ortega, Alex López, Matullonis. Quiere jugar, lo hace con Devin Wright. Tiene sitio, quiere darse la vuelta de Devin Wright. Ahora pasar Devin Wright, ¡canasta! ¡Canasta de Devin Wright! Excelente finalización a lo pasado. Su movimiento predilecto por línea de fondo, siendo más rápido que su defensor y atacando las tres faltas que tiene Olmos, claro. Canastón de Olmos ahora. Y ahora se la devuelve en esa superioridad que hablamos de tamaño y kilos que tiene el alicantino con respecto a Wright. Sigue Devin. Pasos de Devin Wright. Claros. Wright tiene que evitar acelerarse. Es decir, esa situación previa de poste bajo está bien jugada, porque tiene tiempo, la posición ganada, tiene tiempo y la ejecuta con espacio y con garantías. Poner el balón en el suelo de cara tras primer pase no es su movimiento, no es su juego natural. Se sienta Dani López. Y se sienta Olmos precisamente porque Tito ve que lo están atacando para evitar que entre en la cuarta falta personal. Exactamente. Están muy habladores los colegiados hoy. No quieren que se vaya de las manos. Y yo creo que de momento están llevando el partido perfectamente, sí, en todas las situaciones. De momento sí. Creus. Sigue Creus. Con hueco Creus. Le estorba lo suficiente Pepe Ortega. Alt. Se hace sitio y recibe la falta de Devin Wright. Sí, que le saltó a la finta. Tenía que haberle la primera. Es su primera falta. Exactamente, es lo que te iba a decir. Pero ya estamos en bonus. Y por parte de Coruña solo una falta. Lanzamiento. Lo falla. Bueno, esto de las faltas que da la sensación de que lo que llevamos el tercer cuarto está jugando media cancha prácticamente. Sí, es cierto. Segundo tiro libre. Lo convierte. Más 10, 54-44. Y ahí tenemos la 2-2-1 también que siempre enseña a Tito. Pepe Ortega, Alex López. Para refugiarse otra vez en la 2-3. Llorente. Siempre después del tiro libre. Alex López, Matullonis, Devin Wright. Está con Peña. Eso puede ser hasta flopping. Devin Wright. Lucha. La posesión va a ser para Coruña.
creo que en esa situación con Peña sí que tenía que haber ido él a finalizar la acción, buscó el pase sobre a Pepe Ortega, pero otra vez casi sin espacio entre ellos y facilitando la labor defensiva. Están del rival. Están avisando a Peña del flopping. Que la próxima es técnica. Ya la tercera o cuarta vez que los pivos del Luan intentan dar un pase más que les está complicando demasiado. Tenían que intentar finalizar porque estaba demasiado cerca del aro y además con superioridad física. Sí, sobre todo es una cuestión de espacios. En el baloncesto actual es muy importante tener espacio para que los jugadores puedan moverse y sobre todo los hombres grandes. Creus. Stelfer. Creus de nuevo. Da primer paso, se puede ir Creus. Lanza, canastón de Creus. Sí, la actividad de Llorente en línea de pase es buena, pero hay un momento en que se ve superado y no hay recuperación. Y por elevación Creus se finaliza muy bien. 54-46, baja de los 10. Alex López. Matulionis. Sigue Matulionis, Devin Wright. A canasta Devin Wright, falla y puntea el balón. Pepe Ortega, canasta de 2 puntos. Creus, uy, falta de Beca. Más falta, clara. Primera del jugador georgiano. De hecho, el propio Tito Díaz está como intentando mirar a su jugador como para que se calme, porque se puede llevar una técnica. Están llevando bien, de momento, los colegiados el partido con el tema de hablar, ¿no? 56-46, 4-50. Balón para Llorente. Va a entrar Monaghan. Sigue Llorente. Tenía mucho sitio para tirar. No tiene confianza. Eso quiero decir, renunciar a ese tiro es canasta de 2 puntos de Ortega. Renunciar a ese tiro es puramente confianza. Sí, puramente confianza. Pero Ortega, espacio. Excelente operación en el puesto. Un movimiento muy difícil y ejecutado a la perfección. Se quiere ir Stelfer. Se frena, lanza hacia atrás. Canasta de Stelfer. Buen movimiento de Stelfer. 2. Llorente. Pase de Llorente que intercepta con el pie Creus. Sí, ya estaba la puerta atrás de Alex. Sale Monaghan, se sienta Creus. Va a sacar Llorente de lateral. Sobre Alex López. Sigue Alex López. Ortega, al triple Ortega. Triple de Pep Ortega. El segundo, y al igual que el que anotó en el primer cuarto desde la esquina. Ya en la veintena de puntos Pep Ortega, ¿verdad, Paco? 61-48. A punto de recuperar Matulionis. Beca al triple. Triple de Beca. Sí, lo que comentábamos antes, situación de bloqueo directo entre 4 y 3. Deciden cambiar, pero en esta ocasión no lo ejecutan bien. Beca se queda liberado y devuelve el triple. Se están dándole. Están haciendo sobre todo lo permitido Ortega y Beca. Ortega el triple de nuevo. Triple de Pepe Ortega, otro más. 24 puntos, 3 de 3 desde la línea de 3 puntos para el ala pívot catalán, que hoy está haciendo un partidazo. Ahora bien, ¡ay, qué lástima se pase! Y las manos de Hampel. Se puede haber hecho daño Levin Wright, ¿eh? A saltar. Le han dado de 3. Le dan 3, aunque Hampel toca el aro, es mi impresión. Beca tratando de devolver canasta por canasta a Pepe Ortega. Está mal Devin Rice, ha hecho daño. Se para en el partido. Lo que me faltaba, Bregan. Y siempre que veo a un jugador tan grande como Thomas Hampel, más allá de su capacidad física o de su intensidad, siempre me acuerdo de las manos. Esa acción de malas manos del checo. Creo que se ha hecho daño en una mano, que se ha enganchado en la red al saltar. Ser. Esperemos que no sea nada. Alex López. Quiere penetrar Alex López. Recibe la falta de Alves. Sí, en el tercer partido era Jeff Siebel el que estuvo atacando todo el tiempo la defensa de Ben Stelzer.
esta vez es Alex López, lo ve claro. Antes una puerta atrás que cortó Joan Creus, pero que entraba perfectamente el balón, y ahora directamente, cuando lo ve en ese toque uno contra uno, va por él. Alex López, tiro libre, convierte el primero. 65-54. Preparado Germida Stile. Segundo tiro libre. Lo falla. Y hay que... Invasión. Sí, invasión de campo. Recupera la posesión. Peña. Monaghan. Sail, Alm. Qué bien sobre Monaghan. Canasta de Monaghan. Y excelente el movimiento de Zach Monaghan, que finta la salida vertical para jugar el mano a mano. Llorente entra en esa finta. Puerta atrás, corte al aro, y dos puntos muy fáciles para él. Llorente. Ortega. Matulionis. Se han llevado por delante a Les López. El balón va a ser para Brogan. Está un poco atascado Brogan desde hace dos o tres ataques. Vuelve Mamadou Sam. Se va de Ortega, vuelve Mamadou Sam. El público de pie, aplaudiendo. 65-56, más 9. Alex López. 6 segundos, tiene que penetrar Alex López. No le dejan. Tene Ucles, Matulionis. Ahora recibe la falta Matulionis. Sí, pero y es un error de Dago Peña, porque con un segundo de posesión, que es lo que queda. Ah, pensé que iban a pitar de tiro. Entonces, claro. Entonces sí que está bien hecho. No había, estaba botando todavía. Llorente. Alex López. Finta el tiro. Quiere apretar a Alex. Mal el pase para Matulionis. Mete bien la mano Mamadou Sam, pero no estorba lo suficiente. Peña. Lanzamiento de 3 de Sail, que lo convierte. Problemas para Brogan. Tiempo muerto de Quique Fraga. Alex López tiene que ser más listo. Una vez atacada y superada la defensa de Ben Stelzer, otra vez leer mejor esas ayudas defensivas. Y si no, como antes, ir al aro directamente, buscar la falta y volver al tiro libre. Pues ha dejado la diferencia en 6 puntos. Y sobre todo que lleva Brogan 3-4 ataques atascadísimo. No hay fluidez. Bueno, prácticamente todo este cuarto se ha salvado un poco por las dos canastas triples que anotó Pep Ortega, pero realmente, bueno, y aparte está permitiendo demasiados puntos. El parcial de este cuarto es 13-21, que, bueno, yo creo que claramente no juega a favor de los intereses de Brogan. Habla además de la defensa pobre de Brogan en este cuarto. Sí, defensivamente está con una menor intensidad que la que mostró en los dos primeros cuartos, y ofensivamente está teniendo más dificultades para atacar. La alternancia defensiva, sobre todo contra zona, no estuvieron especialmente finos, y solo Pep Ortega, como decía Paco, está tirando del carro. Necesita que más jugadores se sumen y volver a entrar en el ritmo ofensivo que pudieron imprimir en la primera parte, porque ahora Coruña sí que les está comiendo el terreno en ese aspecto. Pues va a empezar de nuevo el partido con 1.46 para que acabe este tercer cuarto. Y con un marcador de 65, Cafés Candelas, Breogán 59, Lemba Basket Coruña. Saca de fondo Breogán. Alex López. Y rotando Alex López. Ucles. Llorente. Corta con el pie. Había cortado antideportiva, hombre, por favor. Grabada de Matulionis. Para mí es diferente a la de Matulionis en un sentido. Creo que la acción era más clara en el partido del viernes, y la antideportiva era más clara. Es cierto que por lo menos sí que es un criterio más similar al que en otras ocasiones vemos dentro de los mismos partidos. El error sobre todo de Llorente está en el ángulo de pase. Tiene que dar un bote o aproximarse más hacia la izquierda para que entre bien ese balón poste bajo. Falla el primer tiro libre Monaghan. Sí, sí,
sigue protestando Llorente. El partido del viernes hizo uno de cuatro. Segundo tiro libre. Este lo nota. 5 puntos nada más para Brogan. Y sacará Peña. Sobre Monaghan. Sail. Alf. De nuevo Monaghan. Se acaba de quitar de encima la... Es falta clara de Thomas Hampel. Porque saca la cadera. Exactamente, se lo quita de medio. Un bloqueo, un movimiento muy, muy, muy claro. Llorente. Uclis. Sigue Llorente. Uclis quiere penetrar. Álex López finta el tiro. Quedan 10 segundos. Álex López al triple. Ahora sí. Falla. El rebote va a ser para Fede Uclis. Llorente. 9 segundos. Pide el bloqueo Llorente, se va a hacer la canasta Llorente, canasta de Llorente. Y ahora muy bien Sergio Llorente fintando coger el bloqueo directo para atacar el lado izquierdo y se directamente al aro. Monaghan quiere hacer lo mismo, 2-1 para Monaghan. Y ahora es Zach Monaghan quien yo creo que encorajinado un poco por haberse superado en la acción anterior, se la devuelve uno contra uno, buen control del cuerpo y una finalización muy difícil por elevación y a tabla. Muy difícil. 8 puntos para él. Y vemos cómo tiene puesto la ingle hielo Devin Wright. Tiro libre, Monaghan. 67-62, más 5. Lo convierte, más 4. 39 segundos, quedarán al menos dos ataques. 9 ya para el base norteamericano. Y la zona de Tito, pero ajustando más esa situación de poste alto con Mamadou, con el hombre del centro. Llorente, quiere penetrar Llorente. Lo dejan solo, lanza Llorente, falla. El rebote, se puede ver con él y se hace Mamadou Sam, falla. Y Fede Uclis recibe falta Mamadou Sam. Sí, bien tanto Mamadou Sam como Fede Uclis atacando el rebote ofensivo esta vez. Tardaron un poquito en pitarla. Va a entrar Devin Wright. Buena señal. Sí, por Mamadou, que tiene 3 faltas, y creo que Quique lo que pretende es protegerlo de la última defensa de este cuarto para evitar males mayores en ese sentido. Sí, porque Devin Wright está en 1 falta nada más. Siempre que anote. Evidentemente. Convierte el primero. 68-63, ahí va con el segundo. Lo convierte también, cambio. Los 13 segundos, que es muchísimo tiempo. A punto de recuperar Brogan. Sale Peña con un cohete. Sigue Peña. Qué bien Brogan la defensa. Quedan 5 segundos. Sigue Les López. Va solo Les López. Eso es antideportiva. No la van a pitar. No la van a pitar. Pero sobre todo esta secuencia. No la van a pitar. Viene propiciada de una horrible selección y decisión de Dago Peña. Con 12 segundos por jugar, tiene que agotar y no dejarle tiempo a Brogan en ninguna de las opciones. Es lo que está reclamando Tito, que le está echando una bronca, pero importante. Porque ha recorrido el campo en una situación donde se ha ido él contra toda la defensa del Brogan. Y con un reverso que ya sabemos que en esta competición hay muchas opciones de que apiten pasos de entrada. Sí, pero es lo que le sigue diciendo una y otra del Tito, que tenga cabeza y que lea la situación. Era más antideportiva esta que la otra. Convierte en un tiro libre en su APF. 70-63, más 7. Segundo tiro libre. Falla. Venga. Pues 70-63, 2 minutos de descanso. No es partido 9, pero sí ha variado mucho la inercia del mismo. Ahora Brogan, que acaba en positivo,
ha estado todo el cuarto al tran-tran. No, de hecho es un cuarto que, si no me corrige Paco, pierde el Cafescan de las Brogan. Y Coruña se pierde por mucho, además. Coruña se rehace bien, entra muy bien en el tercer periodo. 18-25 es el parcial. Y sobre todo aprovecha que la salida de Madu San por faltas le facilita tremendamente su trabajo defensivo, y a partir de ahí vuelven a entrar en ritmo, empiezan a dominar otra vez su ataque, y salvo Pep Ortega, pues a Brogan le cuesta mucho encontrar soluciones. Pero bueno, después de eso, ¿qué más decir? Ahí está, esa va. Uy, estaban concursando lo de la tele. Otro, esa va. Sí. Ah, que se quedó cerquita. Y recordamos que el marcador es Cafés Candelas Brogan 70, Leima Basket Coruña 63. Son 7 puntos arriba y queda un mundo. Absolutamente, ya hemos visto en estos 3 partidos que ya se han jugado de esta serie, que esta distancia no es prácticamente nada, y además que Coruña ha sabido jugar mejor los finales que Brogan. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre hoy. Desde luego, está todo absolutamente por decidir. Sí, sobre todo lo que comentábamos al principio de la retransmisión, la obligatoriedad de por parte de Leima Basket Coruña de llegar a un final igualado para que esa presión y el ambiente que hay en el pase pueda jugar en contra incluso de Cafés Candelas Brogan. Y va a sacar ya de fondo Brogan. El público de pie, yo me he tenido que poner para ver. Bucles, Llorente con la bola. Sigue Llorente. Xavier al triple, va a fallarlo. Lo puntea Fede Ucles, pero sale Stelfer como una salación para Avia, que mete la canasta rápida. Sí, Monaghan, que es un auténtico puñal en situaciones de transición, y Larry Avia corriendo fantásticamente bien la pista. Pues de momento el inicio del último cuarto, como Coruña quieren, corriendo. Devin Wright, Alex López, quiere penetrar a Alex López. Falla, no toca ni nada a Alex López. Es una mala decisión, muy precipitada, muy y muy mal tiro. Y Monaghan corriendo de nuevo. Sí, y lo tiene que parar porque el balance defensivo del Brogan no había sido especialmente bueno, completamente desordenado, y Fede Ucles de manera inteligente decide que lo para. Va a entrar Osvaldo Matulianis. Yo creo que para Alex López. Pues va a sacar Monaghan sobre Chus Castro, que es el que tiene la bola. Mete bien el cuerpo Devin Wright. Sí, el pie, porque el balón entraba claramente en esa continuación, ya que la rotación de lado débil, que se debería de Fede Ucles, no había llegado. Pues va a sacar Avia para Castro. Beca, Monaghan. Se queda solo Beca, Codorán, acerrele Devin Wright. Bien, ahora rebañando la bola Xavier. Devin Wright para Xavier. Llorente. Sigue Llorente. No encuentra línea de pase. Pinta el tiro Devin Wright. Ahora le pitan falta a Sail. Hay falta de Sail. ...14 segundos... para el Café Candelas Brogan. 70-65... Xavier al triple, falla. Rebote para Beca. Sale rapidísimo Monaghan. Beca, lo cierra Xavier. Avia solito. Al final tiene que sacar para Sail. Chus Castro, finta el tiro. Acaba de rodear, mete bien la mano ahora Matulianis. Llorente recibe la falta por detrás de Castro, que la reconoce. Sí, mal le iba más que Coruña, porque una situación clara de ventaja. Es más, yo creo que Larry Avia tenía que haber finalizado, sí, porque tenía la espalda completamente perdida a Ucles. Había entrado el balón en esa puerta atrás y era una finalización clara. Y después
lentitud a la hora de rebotar el balón. Chus Castro se la queda y toma una mala decisión y después tiene que corregirla haciendo falta personal. Pues va a sacar de fondo Xavier Llorente. Llorente con Osvaldas Matullonis. Le han quitado el balón en falta, la cuarta de Chus Castro. Sí, es una situación inteligente y Osvaldas tiene superioridad y en esa situación de uno contra uno es muy complicado que Chus Castro pueda sujetarlo. 8-12, 70-65. Llorente sobre Matullonis. Tira Matullonis, falla. Pero van muchos tiros fallados fáciles. Va a salir Pepe Ortega. Ahora Monaghan al triple, falla. El rebote para Devin Wright. Y van a pitarle falta a Avia. Sí, un triple que se salió prácticamente de dentro. Se los copió el aro. Completamente liberado y que podría haber apretado muchísimo el partido. Pero van otra vez, le está costando encontrar vías de anotación y sobre todo tiros liberados y posiciones claras. Y vuelve el máximo anotador de verdad, Pepe Ortega, que lleva hoy 24 puntos, buscando Quique Fraga acabar con esta sequía anotadora. Sal Ángel Hernández, que me parece, si no recuerdo mal, se fue en el primer cuarto y no volvió. Exacto, cometió faltas, tres faltas de manera muy rápida y es la segunda aparición suya en el partido. En el minuto 6 llevaba tres faltas. Llorente. Xavier. Sigue Xavier. Esta sí la va a meter, canasta de Xavier. Sí, Larry había está haciendo un buen trabajo, pero esta canasta es de talento. Parada en la media distancia. Y hacia atrás. Un pasito atrás para ganar espacio y dos puntos. Monaghan, Beca. Quiere hacer canasta otra vez, pasos de Beca. Sí. Esto los hace con cierta asiduidad. Porque no los han visto, han dejado de citarles un par de ellos más. Un jugador muy ansioso. Llorente. Devin Wright. Llorente. Xavier. Finta el tiro de tres. Quedan 5 segundos. Se la va a jugar Xavier. Se la quita muy bien Monaghan. Eso que acaba de hacer Monaghan era falta. Para mí no es falta. Para mí. Yo creo que sí. Porque lo va a ser. Sacar el brazo. Se pone delante de. Se pone delante para evitar precisamente que Osvaldas tenga opción de taponar. Matullonis. Mala decisión. Falla. Sola canasta. Y ahora falta de Pepe Ortega. Es una mala decisión de Osvaldas. No sé si enfadado por situaciones anteriores o ansioso. Pero Orgán tiene que tranquilizarse y tiene que volver al plan de partido original. Por eso decía, está haciendo los peores finales el. Sí. Está pudiendo la presión. Volver a su plan de partido donde realmente se mostraron superiores en 20 minutos y además de manera continua, es decir, sin altibajos. Está Pepe Ortega intentando sacar de sus casillas a Beca. Ya son jugadores, además de los temperamentales, físicos, pero sobre todo nobles, que es lo que hace que su lucha sea todavía más bonita. Almos, se quiere dar la vuelta, le cierra bien el nivel, se va bien la vuelta, 2-1. Sí, situación clara. Y el que vuelve a ese plan de partido es Tito Díaz y Leima Basket Coruña. Tenemos una ventaja en este emparejamiento, vamos a aprovecharlo. Sí, la pareja interior que comenzó el partido y que sobre todo permitió que Brogan desplegara su juego. Veremos si son capaces de volver. Pero el partido cada vez se está apretando más y, y las sensaciones cada vez. Es que Coruña está yendo mejor y nosotros al menos. Exacto, cada vez cambian más hacia el lado de la ciudad herculina. Olmos, tiro libre. Lo convierte. 2 puntos arriba de Brogan, que va a tener 16. Se prepara Dani López. Llorente con Sam, 9 segundos. Quiere irse Sam. Ha metido bien mano Monaghan. Sí, que en esas ayudas y en esa actividad, cuando jugadores ponen el balón en el suelo, está realmente acertado. Ya lleva 2 o 3 robos. Vuelve Dani López. 6 segundos para Brogan.
Ortega. Tiene sitio Ortega, avanza. Dani López se estrena con un tiro, falla. Rebote de Avia. No era el mejor tirador, entra frío. Por el suelo Matulionis. Lanzamiento de tres de Mona que falla. Y el rebote se hace Beca con él, pero falta. Falta ataque, sí. De Beca Burgadat, sí. Monaghan ahí tiene que templar un poquito más la situación. Es cierto que con ese bloqueo directo están pasándole por detrás y le están dejando tirar, pero el partido ahora pedía jugar un pelín más largo, quizá. Bueno, cosas de un jugador de 23 años, primeros playoffs y primera temporada. Técnica doble. Y yo creo que esto perjudica un poco más a Breogán, porque Mamadou se pone con cuatro faltas, sí. Prácticamente no sé si lo veo al banquillo, va a aguantarlo ahora Quique. A Beca lo van a sentar. A mí personalmente este tipo de situaciones no me acaban de gustar, porque no es más que un pequeño pique dialéctico que tampoco estaba yendo a más. Creo que son sanciones evitables, sí. Sobre todo porque perjudican a la calidad al final del espectáculo. Pues tercera de Beca, cuarta de Sam, pero han perjudicado en esta acción. Sí, Tito, yo creo que de manera inteligente, sabiendo que Beca es muy temperamental, le va a dar un minuto, probablemente un minuto y medio, sí, de respiro, que vea las cosas claras desde el banquillo, y lo va a devolver seguro a la pista en cuanto pueda. ¿Y sentaríais a Mamadou, lo dejaríais? Bueno, yo creo que según está el partido, la decisión de Quique está bien, porque necesita que los que fueron jugadores importantes en la primera parte estén en cancha para salvar una situación que ahora mismo se vuelva a complicar. Un tiro libre anotado, 73-70. Segundo tiro libre. Lo convierte también. Y le ve Ortega el apoyo del público. Monaghan. Cuidado Olmos y Sam, ¿eh? Sí, van a atacar a Sam, lógicamente, para intentar sacarlo del partido con una quinta falta. Lanzamiento de tres de Hernández, que entra limpio. A un punto. Ángel Hernández, que se suma a la fiesta. Lanzamiento de tres, que falla. Precipitadísimo, Xavier. Breogán tiene que volver a intentar jugar algún balón interior. Falta de Pep Ortega. Excelente pase de Zach Monaghan sin mirar. La verdad es que el binomio Monaghan-Olmos en esa situación de bloqueo directo durante toda la temporada saca muchísimo rédito. Produce mucho y se entiende muy bien. Se puede poner por delante Coruña por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo, por no decir en todo el partido. Sí, Tito vuelve a los orígenes. En todo el partido, nunca estuvo dado. Vuelve a los orígenes, Paco. Balón interior, poste bajo, bloqueo directo central, donde más rédito y más produce este equipo, por lo menos en esta serie. Empata el partido. Segundo tiro libre, lo convierte, se pone por delante Coruña. Y Quique lo para. Breogán, que lleva, Paco, 23 puntos en 15 minutos, si no me falla la memoria, desde los 52 del descanso. Perdona. 22 puntos en 15 minutos, Breogán. Sí. Termina con 52. Lleva menos que en el primer cuarto, que acabó con 24, puede ser 25, Paco. Momento complicado para Cafés Candelas. Queda medio tiempo. Y ha visto como esos 16 puntos se han recortado a tal que ahora está uno abajo.
complicada situación. Y yo creo, mi opinión es que habría que sentar al menos un par de minutitos a Mamadou Sam, porque van a hacernos un 7 por ese lado. Hombre, la verdad es que es una decisión complicada, porque yo creo que Quique es consciente que si ahora Coruña coge una ventaja medianamente significativa, puede ser el final de la eliminatoria. Pero con Sam no puede defender ahora mismo, no puede estar al nivel. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental del Brogan ahora? El ataque. Desde luego. Matulianis. Saca para Dani López, finta el tiro. Está pesando mucho la mano. Pepe Ortega para Mamadou Sam, se cuelga. Excelente pase de Pepe Ortega y muy bien Mamadou Sam cortando. Fantástica jugada. Monaghan, 76-75. Ese bloqueo diagonal para que Olmo reciba otra vez. Recibe la ayuda de Pepe Ortega. Ahora corta Brogan. Osvaldas Matulianis, Dani López va a atacar en estático. Muy bien Jeff Xavier llegando a puntear para desviar ese balón y Osvaldas muy muy falta. Inteligente. Dos tiros libres para Jeff Xavier. Y tendrá Xavier dos tiros libres. Primera del base norteamericano de Liga Vázquez Coruña. Y ahí tenemos otra vez a Burnadach, lo que hablábamos, minuto y medio exacto. Y ahora Quique, se sienta. Yo creo que va a volver a intentar hacer, siempre que pueda, una secuencia a lo mejor de darle un minuto. Jugador, equipo defensivo, equipo ofensivo. Exacto, cambios de balonmano, al menos con Mamadou, que está en faltas. O quizá darle ese minuto, minuto y medio seguido y después, dependiendo de cómo vaya el partido. Mete los dos, Xavier. Más tres que hace Candela, 78-75. Monaghan. Para Beca. Le da espacio a Ortega. Monaghan de nuevo. Devin Wright, aquí va a cerrar. Vamos, muy solo, muy solo. Excelente pase. Devin Wright sale, pero no hay rotación en esa defensa de bloqueo directo. Cuando el pívot del bloqueador sale agresivo, tiene que haber una rotación del lado de él para cerrar el camino al aro y no la hubo. Matulianis. Dani López al triple. Falla. Rebote para Devin Wright. Xavier. Punto de perder Brogan. Ha perdido la bola. Sí, yo creo que la idea de Jeff Xavier era tirar, jugar es uno contra uno, pero se le escapa el balón en el momento de armar el brazo y después ya también da un mal pase. Intenta pasar tocando el balón y no llega. Va a entrar Sam de nuevo. Olmo, Beca, le cierran bien. Otra Xavier que recupera. ¡Qué bien Xavier! ¡Qué bueno para Matulianis! ¡Se cuelga Matulianis! Excelente dos últimas rotaciones y ayudas defensivas de Jeff Xavier. No solo por listo, por leer y por anticipar la jugada, sino también la rapidez. Exactamente, y luego la intención de Pese a irse desequilibrado, pues mirar a ver a quién podía golpear para pasar el balón. Sí, y una canasta que sopla de aire fresco y que da mucha vida a Brogan, que sobre todo levanta a la gente, como estamos viendo. Levanta a la gente y levanta al propio equipo, que llevaba unas cuantas jugadas sin haber dos acciones seguidas de mérito. La de Sam, después de un pase de Ortega maravilloso, y esta jugada que parte de la defensa, ¿no? Y las 5.000 personas en pie. Las de Coruña un poco menos, pero también. Sí, que hoy, al igual que el viernes, pues, no sé, sí. Calculo que habrá unas 75 personas de Liga Vasca. Que también es agradecer. Sí, porque al final lo bonito de este espectáculo es que todo el mundo lo viva y lo disfrute. Pues sí. Ahora el mejor speaker de España, José Areñas, haciendo de las suyas. Va a sacar de fondo Hernández.
Sí, claro, Hernández. Que no tiene ningún problema de subir el balón, porque entre otras cosas, hasta este año ejercía como base. Spencer. Olmos. Corinse Olmos de Devin Wright. Sigue Olmos. Qué buena jugada, pero que se sale la bola y el balón va fuera. Sí. Balón va a ser en posesión para Leima Basket Coruña. Muy bien los dos. Devin en su desplazamiento lateral, cerrando la progresión y siendo duro y agresivo físico en ese poste bajo. Y muy bien Olmos con su juego de pies. Pena la finalización con la izquierda que se le salió. Bonito duelo. Spencer. Beca, finta el tiro. Se echa el pasito atrás Beca. Canastón de Beca. Esta es marca de la casa. Paso atrás por el lado izquierdo. Con mucho arco. Y espacio para tirar. Es un clásico del repertorio de Cabonadachi. Devin Wright. Xavier. Devin. De nuevo Xavier. Sigue Xavier. ¿Qué quiere decir Xavier? La saca bien para Pep Ortega, que lanza. Triple de Pep Ortega. 27 para él. 29, perdón. Y otra vez desde la esquina. Monagán. Hernández. Está solo Selfer. Monagán. Primer paso de Monagán. Le van a pitar falta a Dani López. Sí, porque lo supera con el primer paso, sí. Rapidísimo, explosivo. Tiene el tiro paso libre. Muy, muy potente Monagán. Entra Mamadou Sam. Sí, minuto y medio de descanso para él. Y ahora jugar hasta que la eliminación pueda volverlo a apartar del partido. El que queda 1.50. Tiro libre. Lo convierte. 83-80. Decíamos un entrenador que muchas veces eran los propios entrenadores los que le pitaban la quita falta a su jugador, ¿no? Al sentarlo y desperdiciar unos minutos que puede estar. Va a lanzar el segundo. Lo convierte también. 83-81. 1.49. Más igualdad imposible. Mamadou Sam. Xavier, va solo Xavier, sale la bola de dentro, el balón es para Brogan, la toca de Beca. Sí, se lamenta porque había jugado muy bien ese mano a mano, viendo que era Olmos quien le salía al camino, está en faltas y demás, es más rápido que él atacándolo, pero otra finalización con la izquierda que se le escapa. Pone el balón en juego, Xavier. Tiro triple de Xavier, falla. Lleva una serie mala Xavier en este cuarto de tiros de tres. 83-81. Ataca Leima Basket Coruña. Monagán. Tiene tiro de tres Monagán. Falla. Le hacen falta. La verdad es que Hernández a Matulionis. Estuvo acertado en los partidos de Leima Basket, perdón, jugados en Riazor, en esos triples frontales. Aquí no lo está, y se le salen. De hecho, se está lamentando y puede ser una canasta vital para, sí, para Leima Basket Coruña. Se sienta Mamadou Sam de Devin Wright. Sí, cambios de balonmano. Un Zach Monagán que creo que lleva una rotación, no sé si son 17 minutos seguidos los que lleva jugados, desde mediado al tercer cuarto. Va a tener me está sorprendiendo la ausencia de Creus en estos minutos. Yo es que yo le vi una falla al primero de Osvaldo Zatulini, yo le vi la pierna derecha como una férula. Yo es que soy de los que creen que Leima Basket Coruña juega mejor con Monagán. Sí, generalmente lo ha hecho así durante la fase regular. Yo estaba hablando de lo que ha ofrecido en estos partidos de la serie. Canasta. 84-81. 1:10. Siempre en opción, que también tiene utilizado Tito, jugar con los dos a la vez. Beca, Stelzer, Peña. Peña se quiere ir de Matulioni y se va. Corta bien el balón, Xavier. Otra mala decisión de Dago Peña.
Ahora tiene que jugar ataque largo, Brogan. Xavier. Se abre muchísimo. Xavier al triple. Lo falla. Le hacen falta a Pep Ortega en el rebote. Sí, y se la va a pitar a Sergio Olmos, que será la cuarta. Falta clara, además. Y tiempo muerto. 33 segundos, 84-81, dos tiros libres para Café Candelas, pero más de medio minuto de baloncesto, que es mucho tiempo. Y corrijo, la falta se le pitan a Stelzer, no a Stelzer. Ah, sí. Pues yo pensé que era Olmos. Sí. Bueno, ¿cómo estarán los banquillos ahora y los entrenadores, eh? Pues obviamente el Brogan esperando a que Pep Ortega anote los dos tiros libres. Lleva hoy, bueno, 29 puntos, ha estado acertado cada lado. Es un jugador veterano, me imagino que esperar. Y Tito Díaz, pues pedirá obviamente un ataque largo si Pep mete los dos tiros. Perdón, un ataque largo no, un ataque rápido si Pep mete los dos tiros libres. Y a partir de ahí, bueno, pues a ver cuál es la situación del marcador, ¿no? Estaba pensando que si Pep anota sus dos tiros libres también llegará a la treintena de puntos. Y no sé si hay muchas series en la historia de la LEP, por lo menos en la historia reciente, durante tres partidos de los cuatro jugados, jugadores del mismo equipo diferentes alcanzan la treintena de puntos. No es nada habitual. No, no es habitual. No es habitual ya conseguir una treintena de puntos en un partido de playoff. Ni en un partido normal, pero mucho menos en uno de playoff. Y eso habla también de lo duro que está siendo para Cafés Candelas Brogan la eliminatoria. Necesita exprimir al máximo los jugadores de más calidad de la plantilla. Pues ahí va Pep Ortega con el tiro libre. Primero. Lo convierte. 30 para ella. 85-81. Segundo tiro libre. El Belgrano va a intentar no permitir una canasta de tres puntos. Está Kike haciendo el gesto de falta, antes de la canasta de que puedan anotar. Lanza. Convierte. 81-81, más 5. Presión de Bregón en toda la cancha. Está Meca muy solo. Hay que ponerse de pie. Está Monaghan votando. Stelzer, sigue Monaghan. Buena, que corta Xavier. Y la da para Osvaldo Matulionis, que se guarda de lado. Y finiquita el partido. Sí, se 88-81. Se equivoca Zach Monaghan en el pase. Error de rookie. Y prácticamente cerrado el partido para Cafés Candelas Brogan. Voy a decir que bien viene de vez en cuando salir a tomar algo. Ataca Monaghan rapidísimo para Olmos. Canasta de dos puntos de Olmos. Quedan 11 segundos. Tiene que sacar ya Dani López. Pep Ortega. Xavier. Falta sobre Xavier. 6 segundos. 88-83. Acabamos de flexionar los dos a la vez. Sí, porque justo una de las... 88-83, 6 segundos de posesión y dos tiros libres para Jess Xavier. El público impresionante. Bueno, como es habitual. Anota el primero, Xavier. Segundo tiro libre. Lo convierte también. 90-83. Monaghan. Al triple Monaghan. Falla. El rebote para Pep Ortega. Se acaba el partido. 90, Cafés Candelas. 83. Leiva Basket Coruña. Un partido con muchas alternativas, pero que en estos dos últimos minutos el Brogan ha hecho lo mejor que podía hacer. Yo creo que si el anterior partido se decidió por un solo punto y el Brogan tuvo incluso la opción de ganar con el último lanzamiento, y comentamos que era justa la victoria de Coruña porque había sido más el que más había ofrecido, yo creo que hoy todos estamos de acuerdo que el Brogan ha ofrecido mucho más, que ha sabido jugar mejor sus bazas y que el triunfo es absolutamente justo.
y además nos permite presenciar un quinto partido de esta serie que está siendo auténtico lujazo. Sí, un quinto partido que se disputará el martes, algo que algún día la FEB tendrá bien a corregir, porque lo más bonito de la temporada no puede ser que partidos decisivos se jueguen en semana. Entre semana. Y por cierto, también recordar que han pasado completamente inadvertidos los árbitros, gracias a Dios. Para mí es el mejor arbitraje de la serie. Para yo mí. Creo que también. Sobre todo en que ha habido un par de momentos en el que el partido podría haber sido de las manos, que han tomado la mejor decisión para los dos conjuntos. Recordamos, Cabeza. Bueno, hasta ahora ha habido victorias alternativas. Sí, sí. Los impares para Coruña, los pares para Brogan. Nadie ha conseguido dos victorias consecutivas. También es cierto que de jugar un quinto se llega mejor después de ganar que de perder. Y otro detalle, como entrenador de Coruña, que ya son tres temporadas, es la primera vez que Tito Díaz pierde aquí en el Pazo. Pues es una noticia. Recordamos, 90 Cafés Candelas Brogan, 83 Lima Basket Coruña. Nos despedimos de esta trabajadísima victoria del conjunto lucense y felicitar a la afición de Lima Basket Coruña por haberse desplazado y darle las gracias a todos los que nos hayan seguido. Hasta la próxima y mucha suerte a los dos.